la muerte moriría de amor constantemente por no saber qué se siente ser un humano, saber qué se siente amar. Entonces estamos como humanizando de alguna manera o desmitificando el terror a la muerte y dándole un concepto romántico. Primero pensé como ir por una línea de tiempo, lo prehispánico y luego lo colonial y luego algo más moderno, hasta desfragmentar la realidad y entonces irnos al mundo de los muertos. Y ya estando en el mundo de los muertos, también hay otros personajes que tienen otro mundo por separado. Las antorchas, te doy luz para comenzar.